¿Qué tal, banda? Buenas noches. Nos tardamos un poquito porque a Mike le dio un pinche ataque de risa para variar y no se callaba el cabrón. Ya, ya va a Buenas noches, comenzar, tío. güey. Sí, buenas noches, tío. ¿Cómo andas? Buenas noches, señores. Bien, bien. Acá ya me vieron batallando, no encontraba mis audífonos y aparecieron debajo del bonche de la ropa. Y para que no se viera la pinche ropa ahí, puse una camiseta arrugada para que se viera más nice. Hey. Será para ella todo lo que da. Ahí, chingón, chingón. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo andas? Aparte de que te Pues agarró Kikín de la mano. Kikín es es una, que es un chiste, Kikín es un chiste local porque acá en el pueblo había un payasito que se llamaba Kikín. Y cuando Kikín te agarra, cuando Kikín te agarra de la mano es de que ya te agarró la pinche payasera, o ya. Es como comer payaso, güey, más o menos, pero es que te agarró Kikín de la no, mano. es que casualmente, bueno, primero que nada, buenas noches a todo el chat, de verdad. Gracias por estar una semana más de nochecitas entre semana, pero a lo que dice Zeus, casualmente, siempre Tevex, minutos antes de empezar, hace una broma graciosa en la que siempre me hace reír. Casualmente lo mutea y me sigo riendo. Y entro y yo sigo riéndome como si nada, porque siempre me agarra así como de que ya entramos y yo me sigo atacando de la risa, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, pues ahora sí que sí me agarró Kikín como tal. está bien, verga, te agarró Kikín. Está como la vez de no he cogido. Tevex, No, no, te bueno. ¿cómo andas, cabrón? ¿Cómo andas? Ya mejor, gracias a Dios, un poquito mejor que el sábado, que no pude aparecer en noches en Noches en Bulgaria, ya se había olvidado el Ya, ya, ni nombre, sa güey. ya, ya, ya sa andaba tan pinche pendejo que se le olvidó el nombre. No, hombre, lo hubieran visto, parecía de a tiro parecía cricoso. Es que me decía el Zeus, Estaba. ah, no importa, ah, no importa. Le digo, seguro, y prendo la cama y dice, ay, cabrón, mejor no salgas, güey. Mejor le dije, güey, mejor descansa, te ves bien puteado todo. Y también en el anterior también no estuviste, ¿no? En Nochecitas, ¿o en cuál no estuviste? En el mame de la semana En el anterior, mame de la no. semana. A ver. Nochecita. Nochecitas Me entre olvidé ese pinche semana, por nombre, favor. Yo también güey. de repente le digo Nochecitas en Bulgaria y ya no sé ni qué, ya no sabemos ni cómo Es que se está más llama. chido ese nombre, güey. Mame de la semana, güey. Ay, mame la semana forever, güey, disfrazado, nochecitas. No, no estuve, no, Nochecita. no. Me quedé dormido, nomás me quedé hasta donde Mike decía que vio un tornado en el Zócalo y se lo llevó como Mary Poppins. Hasta Pues ahí yo me no quedé, lo güey. dije, lo dijo Zeus, Pues para que veas cómo andabas. qué tan cansado estaba yo, güey. Que imagínate, porque apenas tenía 24 horas que acababa yo de llegar a mis nuevos aposentos. Que ya traes nuevo setup, ¿no? Y Ya traigo y nuevo lo bueno setup, nuevo sillón. que solo de Traigo nuevo gato, escucharte güey. te hubieran sangrado los ojos y lo hubieras visto como el pinche meme del Mickey Mouse que se Así es. No, hombre, y de hecho, creo que ese programa se va a subir en dos partes, güey, porque la idea era de que yo lo iba a bajar y lo iba a pegar y lo iba a volver a subir porque quedó dividido en Twitch en dos, porque se cayó la transmisión. Pero lo mudé a YouTube en dos partes y una tenía error. La segunda parte de Twitch no me deja exportarlo directamente de Twitch a YouTube. Entonces lo tengo que bajar primero a la computadora y luego subirlo. Solo se pasó la primera hora. Y la primera hora marcó pedo de copyright o desmonetizado. Se activó, o sea, metí la reclamación y justo hoy dijeron, ah, ya lo revisamos y sí, no tiene nada de malo, sí puede monetizar. Es decir, que si hoy lo edito y lo subo a YouTube, me van a decir, hey, hay pedo, te tienes que esperar 7 días. Y es de, nada, mejor va a pasar ya en dos, dos partes. Va a ser nochecitas entre semana, volumen 8, apartado A y apartado B. Ya para. ¿Sabes lo único que que me hace sentir mejor de eso, güey? Que marcó copyright en los programas donde no estuve, así que el del pedo no soy yo, güey. El pedo de ese yo. No, pero pues pinche plataforma, todo hace. Las Tribu News,
las de ayer marcó copyright. A lo mejor es por la cara del Mike, a lo mejor tiene la cara, ¿cómo se dice? Como el James Bond que la tenía registrada. Registrada. Ah, como Pierre Grossman. Bebé Gerber, a ese, ¿cómo es el bebé Gerber? Uno ya no sabe. No, a ver, no me echen la culpa a mí de que me banean, de que desmonetizan al Zeus por mí, no manchen. Ahora soy el enemigo público número uno, ¿no? Tengo una teoría. Tal vez puede ser porque... Dale un trago mientras te agarre Kikín otra vez. Es que yo quiero que se cague de la risa tomando agua, güey. No puede ser. Mejor no le tomo. Saludos a Noé Cogido. No, saludos a Noé. Ese video todavía existe, ¿verdad? Sí. Ha sido el mejor. La verdad, indudablemente ha sido el mejor porque yo estaba jugando y dice Zeus, un saludo para Noé. Yo dije, ¿quién es Noé? No he cogido, y yo dije, no, pues ya me entró así como que la gracia, dije, no puede ser posible, pero lo dijo como si fuera alguien del chat, o sea, dije, ¿habrá alguien que así se ponga? Si había alguien en el Fightgate. Fue en el Fightgate esa madre. Y fíjate, ayer, por ejemplo, teníamos un usuario que se llamaba Tu hater. Gracias, güero, por la suscripción. Gracias, güero. No, había otro, güey. Uno que se llamaba ¿cómo se llamaba? ¿El Don Hitler o cómo se llamaba? No, era el rico. No, pero antes de ese había otro. El sábado. El sábado. Uno que se llama El tío, no vamos a decir la palabra porque nos puede cargar la voladora. El tío Hitler, el tío, wey, no hay pedo. Ya lo dijiste tú, güey. Ya, bueno, ajá. Sí. El Yo-Yo Rabbit. Pero YouTube... El tío Hitler con J, por favor. Ajá, y ayer estaba uno que era el comer rico, güey. Que de repente. Así el fin de semana de los haters. Sí, fue el fin de semana de los haters. Pero. Pues aquí estamos. Esperamos que no se atragante Mike ayer con el. No se vaya con el atorar, invitado, güey. Con el invitado que teníamos en el chat. Ahí, porque si lo ve Mike así de ¿qué hago? ¿Lo leo? No lo leo. Yo no lo leí, pero ahí va. El Ricolino, dice. Buenas. El Ricolino. Lo llegó ya este radio, tiene rato que no lo veíamos. Llegó el señor ese. Sí, hace poquillo pregunté por él. Sí. Había unos extraviados que estábamos preguntando justamente el otro día por ahí. Extraviados, güey. Sí, yo ya iba a poner Canal 5. Uno era al servicio de la comunidad. El tío Gamboín. Uno era Jet Set Radio, otro era Aguro. Inédito, Aguro, Yuaco y Cerote, ya sabemos la historia. Ese, quién sabe, a lo mejor un día me mandó 10 bits. A lo mejor es uno de los haters. Para que me encuentren. A lo mejor es un hater con una nueva cuenta. Ah, y también el que está perdido es Lex, el viejo, está perdido. Sí, está perdido. En los juegos y el vicio. En los hombres pues, también anda perdido, pero es chiste local. Oye, Zeus, pero ¿y por qué no haces una serie de encontrando a Lex con Tibutrol? Podría ser. De hecho, hoy estuve a punto de pasar a su tienda. Pero a punto, hacía nada. Fue cosa de por minutos que no pude pasar. Porque hoy me lancé a ver Doctor Strange. Y como la chaviza, dice. Güey, no había nadie. Pasa el tren del mame. No había nadie en la sala, güey. Ya después de como 3 semanas o más. Bueno, mami, ya tiene un mes la película. Ya quien la vio, güey. Ya va a salir Disney. Ajá, y aparte esta no fue como otras que siguen yendo, la neta, no hizo mucho ruido. Me dan más ganas de ir a ver Top Gun ahorita. Muy buenas críticas, no se me antoja verla ni madres, pero tiene muy muy buenas críticas. Pero precisamente por eso a mí se me antoja, porque dice, no es necesario que hayas visto la 1, no es necesario que seas fan de la 1. No es necesario que te gusten los aviones o la chingada, dicen la película está muy chingona, yo quiero ver. Porque el cine a donde fui estaba tapizado, güey, de Top Gun. O sea, un chingo de carteles, chingo de... Mucha había un casco, güey, interactivo, ¿qué madre había? No, ahí te va, había... es un display en forma de casco de avión.
y así tiene su mica y todo, y adentro tiene una televisión y te está pasando el tráiler, güey. Y había un arcade de Top Gun, pero estaba apagado. No mames, güey. Y yo tenía ganas de ver qué chingados eso, porque es una cabina así como un arcade montado y es de Top Gun, güey. Y yo tenía ganas de ver si era un pinche juego genérico. Un simulador bien en forma, ¿no? Un simulador de Top Gun o el DLC que es de Ace Combat, del juego que no tiene uh-huh. mucho que salió. Play ahorita 4, Ace Combat 7. Ace Combat 7, ahorita pusieron un DLC de Top Gun. Y tenía ganas de ver a ver qué pedo, pero estaba apagado. Yo hasta dije, chale. Y el display ese del casco de Top Gun, ya le habían tumbado unas letras. Yo dije, no, pinche gente, no les dura, diría mi abuelita, no les dura un pedo en el rabo, porque güey, todo destruye la gente. Y yo dije, no mamen. Pero a ver, se me antoja ver ahorita esa Top Gun y hay una que se llama X, que es de terror. A ver qué tal. Eso sí, ni idea. Es de este cabrón que hizo la de Hereditary y Midsommar. Habrá que verlas, pero a ver qué tal ahí. Ya hay varios videos que ya están arriba, se van a ir liberando en el transcurso de la semana. No sé si hay uno de cerveza. No creo que ya no hay de cerveza. Hay uno del refresco mexicana. Ah, ya. Y ese puta ya tiene que lo grabé hace como 10 días, güey, no sé, pero. No, hay uno donde estás en la calle y dice, aquí vamos a ver un mame que va a salir en el mame la semana número 5, que fue el de ese, que fue el del Tulum, güey. Imagínate. No mames, no güey. No manches. Ya todavía vamos para el 10, güey. Pero sí, ya tiene más de un mes. Está cabrón. Pero esperemos que ya los mames no sean tan tan largos, tan efímeros, que por ahí yo vi, hay una madre de MMA, que es un circuito de peleas, que ¿a quién crees que está buscando, güey? ¿A quién? Al Peters, quiere contratar al Peters para hacer unas peleas de exhibición. Nah, estás bromeando. ¿Es neto, no, neta, no sí lo andan buscando, güey. ¿Te imaginas, no. Zeus, que saliera en Mortal Kombat del Peters? Así como... Nah, ya pides mucho, güey. Ahí sí, ya no mames. Y que hiciera las patadas de bicicleta tipo Liu Kang, ¿no? ese sería Adame, güey. Ese sería Adame. Imagínate que entraran los dos a Mortal Kombat, güey. Sería genial verlos ahí, esos dos güeyes ahí. ¿A poco, no? Se lo pelearía Capcom y se lo pelearía Mortal Kombat, yo creo, ¿no? No, este güey es el mero pinche maestro de todos, ¿no, mames? ¿Saben dónde yo sí lo veo al Peter, Neo? En un Mugen. En un Mugen lo veo más probable. O en un mod. Digo, oficialmente no, pero... A huevo, en PC, güey. En PC, ahí va a salir. A ver, voy a proponerles esto a toda la banda del chat. Hay algunos temas interesantes que... según yo, bien interesantes, me lo saqué de las nalgas. Hay varios temas, ustedes decidan cuáles son los que quieren que tengan más relevancia o ya, más tiempo. Ya me apagaron la luz. Ah, cabrón, se te fue la luz. Ahora sí te ves. Ahí. No, ay, pero te ves como si. Te ves como si tuvieras RGB. Ay, también yo lo voy a apagar entonces, güey, para que apaguemos toda la luz a la verga. A ver, vamos a apagar. Ah, yo sí las apago, se va a prender allá. Me voy a la verga, a ver, espérate. No tengo aquí mi control, aquí lo dejé. Ahí está, ya la apagué, güey, a huevo. Yo también. No, me da miedo, güey. Yo parezco de Ultratumba, ¿eh? Nochecitas en Ultratumba, güey. Ultratumba, güey, a huevo, güey. A ver, hay varios temas, muchos de ellos son deportivos. Esta semana fue muy dinámica en cuestión de cosas de deporte. Uno está el triunfo de Checo Pérez en la Fórmula 1 en Mónaco. Otra es el triunfo del Real Madrid en la Champions. Otra es el bicampeonato del Atlas. Eso es en cuestión a deportes. El otro es el incidente que tuvieron en el Museo de Louvre con la Mona Lisa.
Y en cuestión de videojuegos está esta parte que es la supuesta filtración del State of Play que ya vieron y que hay títulos muy interesantes. Y este fin de semana también se festejó el torneo que surgió de la disolución de Evo, que se llama Combo Breaker, y que tuvo muchas finales de juegos de pelea. Todo es de juegos de pelea, y hubo mexicanos que se llevaron el título como mejor jugador, se podría decir del planeta. Porque... serían chingaderas que no. Ajá. Y a ver, ahí que nos diga la banda, ¿qué es de lo que más quieren que hablemos? Yo estoy seguro que Neo, que Mike, que Tevex están bien pinches ansiosos por hablar de Checo Pérez, de no, triunfo del Re- uy, del sí. Triunfo del triunfo del Real Madrid, del Atlas, bicampeón, pero ahí a ver si ahorita ponemos una encuesta para que la banda decida qué quieren, ustedes decidan ahí, O seguimos hablando de pura mamada. Seguimos hablando de cómo desmadra la gente en el cine. ¡Checo! Fíjate que vamos a empezar con este ahorita, ya que nos digan a ver qué tanto nos extendemos o no. Creo que aquí ninguno de los cuatro somos seguidores de la Fórmula 1. Nos vale. A mí en lo particular, a mí me vale madre. No sé si a ustedes. Nunca he visto. Oye, ese máscara de ese Koopa, pedo. Ese máscara Koopa ya inauguró nueva sección que dice que cuentos de la cripta de Mike Ortiz, güey, ¿cómo es? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy me agarró Kikín, por lo hoy que me vengo bien filoso. Ahora sí vamos a hablar de cuentos de ultratumba. Tienen invitados como Neo, Zeus y Tevex. No, fíjate que en especial, por ejemplo, a mí las carreras es un pinche deporte que no me gusta, güey, que no me gusta para nada. Es muy, o sea, entiendo esta parte de el glamour y de que socializar y que te venden en Fórmula 1. Que los boletos son muy caros de Fórmula 1, son estúpidamente caros, que muy pocas personas se pueden dar el lujo de gastar 25 mil pesos para estar en un pinche palomar. Y pues es esta parte social, o la gente que conduce, que le gusta la velocidad, todo este rollo. Pero a mí en lo particular no me llama ni la más pinche remota atención. Hace como, ¿qué te gusta? Unos 7 años me tocó ir a unas carreras al autódromo Hermanos Rodríguez. Y es aburridísimo, güey, pero aburridísimo. Porque nada más necesitas sentar. Pasan los pinches carros de... ¡zum! ¡Zum! Y ya. Otra vez volver a esperar a que pasen como en 2-3 minutos. Y ese es el cotorreo, güey. O sea, básicamente ir a ver pasar carros. Yo así de... está bien verga esto. De hecho, yo he visto que lo mejor de esas madres es los arrancones, güey. Cuando arrancan y cuando terminan. Dicen que hay banda que nomás llega, esperan el arrancón, se van a la verga. Y regresan ya cuando ya va a acabar, güey. Sí. Inclusive hay pues quien los critica, que dicen, no mames, pagas 40 mil baros nada más para irte a pasear a los pits. Ese es el mundo de las carreras. Y las apuestas. Y pero en sí como espectáculo, a mí se me hace muy aburrido. O sea, ir a decir, estoy conviviendo, estoy puro pinche fifí o así. A mí se me hace un deporte que no. O sea, y sí entiendo esta parte de que le llamen deporte, porque he visto videos, por ejemplo, de cómo entrenan los pilotos de Fórmula 1, güey, qué chingas se paran. O sea, sí tienen que desarrollar una
tolerancia a sus cuerpos que la tienen que ir practicando. O sea, desde cómo las presiones que tienen que ejercer o que tienen que dominar sus cuerpos, todo eso. Pero de allí en fuera, como espectáculo, a mí no me llama para nada la atención. Está muy tardado, pero muy largo. Es muy tardado y así de. En la tele es más fácil ver. Más digerible. Distancias o tiempos. En vivo, pues no, güey. O sea, tú en vivo no tienes aquí para estar. Ah, sí, va a 4.3 segundos de la delantera, dices tú. Tú nada más estás viendo pasar y pasar carros a lo pendejo, güey. Hasta peligroso puede ser, tal vez, verlo en vivo, porque no se ubica en la película Destino Final 4 o su nombre real, el Destino Final. Que precisamente hubo un super accidente donde se mueven un chingo de cabrones. Lo del Deja Vu, que salió volando un coche, pero no era de Fórmula 1, era de la NASCAR. Y se llevó un chingo de cabrones, pues el coche salió volando, la llanta, se cayó el estadio encima de unos cabrones, güey. Eso, pues, no, por mucho que esté bien hecho, tal vez la barra de contención no está exento que pueda pasar un accidente así. Mejor verlo desde la comodidad de la casita. Ya así vas viendo los carros en toda la ruta. Sí, pero no. Mil veces mejor un juego de carreras que. Pues nada más irte a sentar allí a solearte. A decir que gastaste 25 mil pesos para nada más ver pasar carritos. Nah. Yo digo que la única experiencia, bueno, no la única, pero la que más le da de disfrutar la gente ahí, porque lo acaban de poner, ha de ser las apuestas. Voy y con algún chango o compa o alguien, y para los que tienen dinero, una pinche apuesta. Y eso debe ser la emoción. Pero como dices tú, de lo poco, nunca lo he visto ni en la tele. Imagínate, si no lo he visto en la tele, que es la versión light y suave, no se me antojaría ir. No le veo mucho sentido. Sí, a mí tampoco, honestamente, nunca me ha llamado la atención. De hecho, yo me pierdo mucho porque cuando entras a los pits, o sea, ahí quien te repone la vuelta, o ya llevabas vueltas de adelanto, o sea, honestamente yo tampoco le agarro mucho la onda. O sea, lo que a mí la verdad me estresa ver carreras de autos, porque por ejemplo cuando las estás viendo en la tele, o sea, ves que llevan una cámara los conductores por la parte de adentro y son las que te están enfocando, por decirlo así, y no manches, van casi al ras del suelo y dices, a ver en qué momento este güey se embarra. O sea, digo, yo no tendría esos nervios para andar en unas carreras de esas, pero sí se me hace altamente aburrido que dan vueltas y vueltas, y son como 16, 17 vueltas bajo un circuito, pero yo no sé ahí cómo se cuentan, o sea, porque hasta los pits te cambian las llantas, pero rapidísimo, o sea, llegas y vámonos. Eso como espectáculo se ve muy chingón, pero eso es un espectáculo que ves en la tele, porque allí, en vivo no, y no a cada rato cambian las llantas ni le echan gasolina, son cada cierto número de vueltas, y si en ese ratito te fuiste a hacer cualquier otra cosa, ya te lo perdiste. De hecho, inclusive hasta en videojuegos, seamos sinceros, no, o sea, hasta los videojuegos están medio aburriditos, los de Fórmula 1, güey. Mario Kart no está aburrido. No, Fórmula 1, simuladores. No, Mario Kart es otra cosa. O sea, porque si así está, tal vez un poquito de flojera verlos dando vueltas. Imagínate en un videojuego que está súper realista. Pues no está tan chido. Es un deporte, bueno, es una actividad de nicho. Va a haber gente que a la que sí le gusta y sí aguantan las millones de vueltas. Al 99.99% de personas no le gusta. O sea, está aburridito, güey. Pues quién sabe, ahí difiero un poco contigo, Tevex, porque se hacen las apuestas muy cabronas. Bueno, apuestas, sí, es otra cosa. Que lo va a ver y que pagan un dineral, o sea. Sí, es un pequeño porcentaje de personas que sí disfrutan, pero la gran mayoría, la neta, le vale madre, güey. O sea, las personas que van son por apuestas o porque de verdad sí le gusta mucho el espectáculo, güey. O para ver el pinche arrancón, güey. No. También tengan en cuenta que somos unos pinches frikisotes y hablar de deporte y frikis como que no, nunca vamos a estar realmente compaginados. Porque ahí tiene rato Javier Floyd diciendo, así son chilas y le entiendes, está chingón, bla, bla, bla. A lo mejor sí, o sea, realmente simplemente así como alguien ve un videojuego y dice, ay, qué aburrido. Y te ven a ti bien engranado, los eSports, por ejemplo, desde Street Fighter o algo. Entonces va a haber su gente que... De nicho, sí, probablemente, pero a ver quiénes estén bien engranados en todo ese desmadre. ¿Saben cuáles están chidas?
pero no tiene nada que ver con Fórmula 1. Las carreras estas de rally, la de campo traviesa. Ah, todas esas se me hacen más interesantes. Que son, pero, que son la tierra, güey. Son más, no más emocionantes, se puede decir. Ajá, pero fíjate, por ejemplo, yo he visto carreras de caballos, güey. Y ese está más chido porque tú sí alcanzas a ver todo el circuito donde van tus caballos, güey. Y son más rápidas. Acá en las carreras no, güey, solo es un tramo que te toca ver, ya sea la recta, ya sea la curva. Hay un chingo de curvas, depende de cuál sea. Y pues solo los ves pasar, güey, pero en los caballos también apuestas un chingo de feria, güey. Más bien... ¿Pero cuánto dura una de caballos? También, o sea, dura mil veces menos. Pero puedes apostar un chingo, güey. Pero puedes apostar un chingo, güey. O sea, te gusta que haya unas 15 carreras, apuestas si tienes varón las 15. Acá es solo la apuestas a una y pues te tienes que esperar 2-3 horas, güey, porque hasta por eso dicen, ah, pues yo ahorita vengo, voy a ir a comer algo, a ver qué chingas hago. Y en las carreras sí es más que estás pagando el glamour. De hecho, por ahí había, no hace mucho, unos tweets de algunos políticos que decían, ah, pinches espectáculos para clasistas y la chingada. Dos tomas después, 2-3 años después, están ellos en las carreras aquí, acá posando con el jet set de la Sociedad de México. Y dices, ya les alcanza. Ya cobraron la cuarta T y ya les alcanza, pero... ¿Hay más? Fíjate, justo pasó, más allá de que te gusten las carreras o no, pasó este mame que está por ahí en unas fotos, güey, que... Checo Pérez se puso a festejar dentro de una alberca con el presidente expresidente Felipe Calderón, que le dijo, vente, güey, vente, y el otro, no, ¿cómo crees? Y se metieron a echarse un chapuzón, y pues fue muy criticado, empezaron a ver muchos memes de ahora sí se va a poner bien buena la peda y todo, de que pues también este tipo de eventos es mucho como para hacer el socialité, güey. Esta parte de no importa tú que ni sepas. Qué puteado se ve Felipe Calderón, güey, no mames. Pues está más o menos igual que cuando era presidente, güey. Yo lo veo. Yo lo veo más jodido, güey. Bastante conservado, más bien. Sí, se ve, velo. Unos filtros a todo lo que da. Se ve pues igual. El maquillaje, tal vez. Yo sí lo veo bien, cabrón. Ya habían jodido, güey. Más bien está más canoso, pero yo mejor de canas ni hablo, güey. Pero, o sea, él anda ahí metido porque, pues, es estar ahí con el jet set en Mónaco, ¿no? Que también, no es cualquier cosa, o sea, no fue a la Marquesa ni nada, así por el estilo. No fue a Chapultepec a darse unas vueltas, Y Checo, así como que lo agarra así como... Ortiz que Calderón se conserva en alcohol, güey. Ese güey se conserva en alcohol. Sí, tal cual, de acuerdo. Y por eso también están diciendo, pues, ese güey por eso fue allá, porque pues allá, seguramente se van a poner una megapedota. Creo que cerraron el hotel allá en Mónaco, así de, hagan, desmadren lo que quieran. Seguramente había echado pata con alguna supermodelo el Checo Pérez, o con varias supermodelos, güey. Está muy cabrón, pero sí estaban criticando a Felipe Calderón así de y seguramente también ahí Fox se va a aventar algunas puntadas. Que también ahí quien no lo siga, sigan a Vicente Fox en Twitter, luego se avienta unas que son unas joyas. Hasta parece memero el cabrón. Tiene muy buen humor el pinche Vicente Fox. Esta portada del periódico El Metro es una joya, güey. Pinche portadas así de, güey, los cabrones estos del periódico Metro. Neta, no. Pinches titulazos que se avientan. Che, cogió a todos. Hijo de la chica. Pero no, De hecho, hay mucho meme del pinche Checo, güey. De la alberca, sobre todo, güey. Sí, y seguramente ya pedos ya Felipe Calderón ya se echó, ya se mió en la alberca, seguramente.
Ah, guácala. Pero ese checo sí es chingón, como quiera que sea. Ahí con este... este güey se llama Motomoto. Motomoto, y la otra es la casa donde estuvo viviendo el hijo de Obrador en este... en Estados Unidos. Y este... se pasaron de ver. La verga. Ahí este, un balneario este, debe ser en Iztapalapa. Justo ahí con la banda, con la plebe. Y a huevo, a huevo. Es muy memeable el Checo Pérez, güey. Pero sí, este, esperemos que siga ganando. Digo, no nos importa, pero ojalá y siga ganando por él. Está buenísimo. ¿Nunca hicieron eso? ¿Nunca les hicieron esa? En una cubeta sí, güey, pero no en una alberca. Si va tirando la alberca, me tiro a la alberca, güey. Pero no, ahí para que no te ahogues, güey. Ahí con el Gran Cali. ¿No? ¿Cómo se llama así? ¿Era el Gran Cali? El Gran Cali. Ahí este. Lo está esperando. Es que ese güey llega bien chingón y se avienta bien efectivo a la alberca, ¿no? Hasta se avienta una marometa acá el pinche Checo, ¿no? Se pasa de verga la banda. No, la pinche banda para hacer memes no mames, se pinta sola, güey. La otra, pues fue el triunfo que también tuve este fin de semana para todos los amantes de los deportes, este, pues que ganó el Real Madrid y así de... no sé si ustedes conozcan a alguien que sea de esas personas que dice, ganamos la, creo que es la 14ª, no sé cuál. Ah, yo sí, yo en Twitter sí. Yo sí conozco así. Huevo, yo sí conozco un güey. Ganamos a la Madrid y dices tú. No mames, no conoce ni este ni el Estado de México, ya este, te sientes español. Como espectáculo fue muy malo, güey, definitivamente. Muy ratonero. O sea, creo que atacaron 3 veces y metieron un gol y el otro equipo, Liverpool, este, lo intentó como 10 veces y no pudo. Muy tenso, muy desfigurada para hacer una final. Pero este, pues ya, hay quien va a festejar que su equipo este ya tiene un campeonato más. A ver. Y esta ya fue la región 4, güey. Esta tercer mundo, güey, va a decir, güey. Este ya es el tercer mundo aquí, que como dueles México. Este, que ya también están bautizando por ahí un meme. O, bueno, es un hashtag. Que dice este, el Ratlas, ya le pusieron el Ratlas, güey. Porque, por ciertas cosas que pasaron ahí en el campeonato anterior y en este también, que se volvieron a unir para que el Atlas se coronara como bicampeón. Y este, pues felicidades a toda la banda de Guadalajara que le van, porque este, creo que no habían ganado nada como en 70 años, pero este, pues así como que todo. Todo el país así de... Ah, órale, chingo mi madre, este... ¿Qué felicidades a la afición, aunque no hayan ganado nada. Bueno, sí, este... A lo mejor apostaron los culeros y se ganaron. Ah, bueno, sí. Feria. Sí, tal vez. A lo mejor sí. Pero fíjate que ese mundo de las apuestas también está bien cabrón, güey. Bien cabrón en el sentido de que se mueve mucho varo y bien cabrón de que, güey, hay... esa parte ya la había contado yo, güey, que yo tuve un suegro que se apostaba, pero hasta creo que apostaba por los tiros de esquina. No, ya, ah, ya metía. Sí, se llaman opciones binarias. Así lo conozco, güey. Porque sí, no. Así como hay lo el Bitcoin y cosas así, hay opciones binarias o apuestas binarias en base a deportes. De que dicen cuántos tiros de esquina, cuántos saque de meta, cuántos tiros, cuántos penales, y si le llegas a atinar, no mames, güey, te vas para arriba, güey. Sí, ya es ludópata. De hecho, a mí una vez me tocó ver cómo perdía como 80,000 varos así, sentado, güey, nada más estaba así. Y así de. Nada más, me acuerdo que nada más le hizo. Ya chingó a su madre.
préstame, le dijo, güey, préstame, préstame. Y el otro le dijo, no, ya, güey, ya, vete a la chingada, ya vete a tu casa. Y se fue bien triste, güey. Y fíjate, me decía, que yo... A mí, no sé, a mí me acuerdo que esa vez me dijo así bien serio, me dice, tú nunca apuestes, güey. No, esa madre es el diablo, tú no apuestes, güey, tú no... y el cabrón un día me llevó a ver cómo era ese mundo. No, no mames, por las cantidades que manejan, güey. Me dice, tú no despegues la mirada de la mesa, güey. Porque uh-huh. si te ven volteando a otro lado o que me ves, van a decir que me estás pasando respuestas. Que traemos un código, tú y yo, que ya entendemos. Está leyendo las cartas. Tú nada más ve la mesa y ya ahí, y si alguien te pregunta, no lo voltees a ver. Pero así bien clavados, güey, porque sí, o sea, perdía un chingo y ganaba un chingo, güey. En unas sentadas podía ganar 100,000 pesos, güey. Y yo decía, ah, pinche viejo ludópata. De hecho, cuando vayan a un casino, cuando puedan, banda, que ahorita ya técnicamente ya se puede, van a ver un chingo de maquinitas tragamonedas y siempre van a ver pinches viejitos que nomás están así, ran, 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 ya tienen los ojos ya idos, güey. Nomás están picándole a esa madre y gritan, ¡carga! Ya nomás para que le vayan a cargar su pinche tarjeta, güey. Y están bebiendo, fumando, lo que sea, ya. Porque nomás de eso, ya nomás a esa su pinche actividad, su pinche entretenimiento, estar gastando dinero a lo pendejo, güey. Yo por eso el mejor recomendación que les puedo decir, si les gusta apostar o tienen curiosidad, apuesten dinero que estén dispuestos a perder. Si están dispuestos a perder 50 pesos, son 50 pesos. Y si lo doblan, chingón. Pero no hagan eso que desde el pariente de acá sea de 80,000 pesos. No, esas mamadas no, güey. No, fíjate que yo conozco, pues ahí te va, la persona que me renta en uh-huh. una de las bodegas, en la bodega grande para ser exactos, uh-huh. esa señora, uh-huh. su esposo también era maquinero, yo a ellos los conozco desde hace como unos 20, 23 años. Alucard, gracias por la suscripción. Entonces, para no hacerles el cuento largo. No, tú hablo largo, pues qué chingas. Ah, bueno. Este cuate era maquinero. Es que la cuentas así como. La cuentas como si te estuviéramos mandando a la chingada, así de córrele, güey. No, yo regularmente iba y lo veía mucho y todo, pero pues finalmente la señora se separó de este cuate se fue y todo. Pero un día, entre todas las historias que me contó la señora, me platicó que su esposo era bien vicioso para las apuestas. Y que precisamente el local, ellos tenían una casa enfrente de una de mis bodegas, así enfrentito. Uh-huh. Y en un América Chivas la apostó. Y pues perdió la casa. Perdió la casa y la dio. Así como va. O sea, sí perdió la casa y sí la dio. Y llegó a perder carros ese güey. Pues es que en aquel momento las máquinas dejaban mucho dinero. Entonces les valía madre. Y jugando cartas o en partidos de fútbol, apostaban carros, apostaban de todo. Una vez él iba a apostar ahí donde, ahora sí que esa casa, Zeus, donde yo tengo esa bodega, porque es una casa, o sea, si te fijas está, la panadería. Es de dos plantas. No, de tres, la panadería es parte de esa casa, es una casa gigante, luego sigo yo. Luego sigue una como para que te subas al tercer piso. Luego de ahí sigue una nevería que es de su hijo. Luego de ahí sigue un local que está desocupado. Y luego de ahí es la tienda donde está la señora. O sea, es una super casa, ¿no? Y que una vez estuvo ese güey que lo iba a apostar en otro América Chivas. Ya la señora le dijo, no, ni madre, yo no te doy los papeles, cabrón. Entonces... conforme a lo que dices, si es una realidad, o sea, hay gente que está bien loca y que apuesta a las casas y que apuestan carros y que apuestan todo lo que ahí puede. Dice Chato Santos, ¿y las nalgas no las apostó? Pues yo creo que le faltó poco, ¿no? A lo mejor igual también apostó a la vieja y aquella le dijo, a ver, espérate, también tú no mames, ¿no? O sea, apuesta a las tuyas, güey. Eso no me lo contó, ¿no? Pero digo... De hecho, hay caso de la Rosa de Guadalupe o no me acuerdo si es lo que callamos las mujeres, donde tratan esos casos, güey, y apuestan a las esposas, güey, y pierden, ahí está, llévatela, y se la llevan, güey. Pues sí, pero pues ahí está muy cabrón, o sea, ya la afición ya llega tanto que dice uno, no chingues. Es una enfermedad, se llama ludopatía, ¿no? Sí, ludopatía. No, claro,
claro, es ludopatía. Yo lo más que he apostado así con un cuate jugando a la baraja, güey, una vez le ganó una sala, güey. A su madre. Y está bien emputado aquel cabrón, pero este... Y ya... tú, me la llevo en mi mudanza, ahorita nos vemos, ¿no? No, ese día me la traje en Diablito, güey. Yo así de, güey, ya tengo sala y así. Y, no mames, ¿dónde metes esa mamada, güey? ¿Saben qué, güey? Mejor deberíamos callarnos en este aspecto porque nosotros hemos hecho eso en stream, güey. ¿Se acuerdan de la vez del 1? Sí. Que estábamos cartulinas, Nio, tú y yo. Y apostamos de 50 horas la partida, güey. Su puta madre, está chido, güey. hay que volverlo a repetir, güey. Que se le ve frijolitos, güey. Sí, pero de hecho sí hay que volver a jugar uno, güey. Nada más compramos esa mamada para jugar ese día, güey. De hecho, los casinos son tan redituables, pero tan redituables, que tú puedes entrar a un casino, güey, y tomar refresco de agrapa, güey. Y no te dicen ni madres, güey. O sea, son tan rentables que tienen las botellas ahí, güey. Con hielo, sírvete, para que precisamente, pues, no tengas necesidad ni siquiera de salir al casino a comprar agua, refresco, ni nada. De hecho, en los casinos no hay ni ventanas, ni nada que te conecte al exterior para que pierdas la noción del tiempo. Y aquí va un consejo que yo he aprendido con el paso de los años. Qué rico se come en los casinos. Qué rico y qué barato. Baratísimo, a veces comida completa. Tal de dar todo gratis, casi, con tal de que estés juegue y juegue, ¿no? Comidas como el Vips, como el Sambors, prácticamente a mitad de precio. Precisamente para que no tengan la necesidad de salir. Y de hecho, la primera vez que entré a un casino, yo hace varios años, fue precisamente a eso, a comer. Que alguien me dijo, ve al casino tal y se come bien rico. Y ahí vamos. Y me gustó, qué rico comí. Y precisamente me registré, saqué mi tarjeta y sí, le aposté 100 pesos a la maquinita. Dice que te gastabas un peso. Y al final perdí poquito, pero pues no me fui en cero. Me llevé como de esos 100 pesos, como 60 pesos. Entre que gana y perdí. Y aparte comiste rico, ¿no? Sí. Digo, la mejor recomendación que yo les puedo dar, vayan a comer un casino que tenga restaurante. Hay casinos que no tienen restaurante. La mayoría de caché, al menos, parece que sí. Porque hace poco fuimos a comer por el Día del Maestro a un pinche lugar donde, la neta, la comida estuvo bien mala y caro. Y el conserje me dio raite ahí cerca, porque yo iba pues, cerca ahí, y le dije, dame raite aquí cerquilla. Y él me recomendó un chingo. El casino, hubiéramos ido al casino, es que en el casino la comida bien chila, el casino acá, el casino, o sea, puta madre, habló maravillas de la comida, entonces sí ha de estar muy buena. Tienen chef, tienen chef ahí que precisamente se encargan de hacer de engordar a la persona para que no tengan la necesidad, la neta, de salirte, güey. Sí, sí tiene toda lógica ese pedo, güey. Pero así no, es. Si no se saben medir o controlar, la neta no vayan, ni apuesten, ni hagan mamadas. Porque sí está cañón. Pues yo honestamente, como dueño de máquinas tragamonedas, yo por eso nunca me clavo en eso. Porque lógicamente la gente apuesta pues con la finalidad de querer ganar y pues las máquinas están hechas para que pierdan. Y eso es una realidad, ¿no? O sea, es muy difícil, o tal vez es un agüero de mucha suerte que tú tengas, en la cual vas a llegar y vas a vaciar la máquina. Que sí va a pasar, pero pues es mucha suerte, ¿no? Y hay veces que las vacías y le echas hasta más de lo que ya le sacaste a la máquina, con la idea de pensar que le vas a sacar más, ¿no? Yo fíjate que así conocí unas personas por aquí cerca que venden tacos de michotes. Y hazte de cuenta que estos canijos me platicaban, porque sabían que yo tenía máquinas y yo era cliente de ellos pues, para ir a comer, ¿no? Entonces, los güeyes, diario los veía así bien desmoralizados y tristes, ¿no? Y, ¿qué pedo, güey? No, pues es que, güey, ayer fuimos a las máquinas, ahí a la central de abastos, güey. No mames, y luego, güey, no, pues nos chingó, güey. ¿Cuántos les chingó, güey? No, pues nos chingó 15,000 varos, güey. Decías, no mames, güey. Bueno, güey, pero te digo algo, güey. Diario, iban. O sea, era de diario, o sea, lo que ganaban, se lo iban y se lo echaban y hasta todo iba para allá. No. Todo el pinche borrego quedaba allí, güey. Sí, y luego me decían, oye, güey, ¿cómo le hago para vaciarla? No, no mames, güey, pues no. Es que... Pues no les decía, la neta, ¿no?
Entonces, eran bien ludópatas, o sea, yo hasta les dije, no, pues les pongo una máquina aquí afuera del negocio, pues por lo menos van a ver la mitad de lo que se están quemando y le siguen echando, dije, pues que me mantengan a mí, no hay pedo, pero era de diario, bueno, Zeus, tanta fue su ludopatía que mejor fueron a jurar de ya no volver a jugar, y solo así los dos güeyes. Solamente así los dos güeyes se levantaron. Ahora ya ves que ya tienen como 5, 6, 7 negocios de michotes alrededor de por aquí, ¿no? Entonces dices, ya empiezan a vender y todo y demás, y ya el dueño ya lo ves, y era un pinche indito ahí, pero no, ya ahora ya es don indito, cabrón, ya trae su pinche relojote y unos camionetones y unas pinches esclavotas, o sea, le fue bien lo que sale cada quien, cabrón, ¿no? Y el güey, le digo, ¿qué onda, qué, güey? ¿Ya no juegas? No, ni madre, güey, ¿qué onda, Juan? Chingadera, ya no, güey, porque si no me pico, güey, güey. Pero la neta, o sea, es una realidad que toda clase de máquinas te dejan ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo ni por equivocación, yo juego eso. A mí no, ni me llama la atención jugarlo, ni me metería a un casino a jugarlo, ni mucho menos, porque pues ya está todo preparado, pues para que vayas y pierdas, básicamente, ¿no? Pero como todo, hay gente que, por ejemplo, una vez yo conocí en uno de mis lugares de máquinas, conocí a un basurero, y el señor, hazte de cuenta que iba con su esposa, y él llegaba como a las 9 de la noche, y se agarraban dos máquinas, él y su señora, y hazte de cuenta que cambiaban 1,000, 2,000 pesos en monedas de 10, y lo estaban eche y eche. Yo a veces llegaba a dejar cambio en la madrugada, 12 de la noche, una, y ¿qué pasó, joven? Pues ahí déjeme algo. Le regalaba 300, 400 varos, decía, pues se los va a regresar, cabrón. Y se los daba. Ajá, exactamente, o sea, hasta luego 500 varos le dejaba, y le van un 500, jefe. Y todavía le invitaba a sus cigarros. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Le pido unos cigarros? Sí, joven, o una chela, y andaba. Y hazte de cuenta que el señor era lo que me decía. Una vez me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú siempre que vienes me tratas muy bien. Yo, no, pues veo que le echa chido y es buen cliente y demás. Y me dice, no, dice, te digo algo, dice, yo le echo por desestresarme, dice. Yo le echo, no le echo ni un 10% de lo que gano. Y le dije, pues, ¿a qué se dedica, señor? Soy basurero. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, dice, pero tú no sabes lo que la basura deja de dinero. Dice, y lo que yo vengo y te doy aquí, dice, no es nada, dice, es para los chicles, hijo. Iba diario, Zeus, diario a dejar 1,000, 2,000, hasta 3,000 varos diarios, cabrón. Y cuando yo iba, güey, pues le regalaba sus 500, no, lo trataba como rey al güey, o sea, sí, le decía, ahí le van unos jueguitos para usted. Pero pues es que la realidad era de que el señor nunca se los acaba. O sea, iba a distraerse e iba a perder. O sea, nunca supe que él vaciara la máquina, jamás, o sea, básicamente iba a regalarle la feria nada más, y era lo que dice muchas veces Tevex y tú, que ya en los casinos tienen la mano así de que ya, y ya, o sea, porque tanta es a lo mejor la desesperación, o puede ser tanto el gusto de querer llenar a lo mejor algún espacio vacío que tengas, que pues te gusta dar tu feria porque te sientes bien en algún lugar, y el señor ya después creo que se enfermó, y dejó de ir, pero pues sí dejó de ir como 1 año o 2 años después, y mientras eso era un agasajo por las noches, cabrón, o sea, diario caía el señor a jugar, lo que era diario, cabrón, ese güey me hacía mis semanas. Oye, feliz, Mike, de la vida, güey, mándeme. ¿Y había forma de ganar? ¿Cuál es la forma de ganar a la máquina, o es 100% al azar? Porque por no, ahí dicen que las máquinas, tanto del casino como todas esas máquinas electrónicas, están 100% programadas para hacer ganar a alguien a fuerza. No, mira, ahí te va. Alguien tarde que temprano gana. Sí, es que mira, te voy a decir cómo funcionan esas máquinas. Regularmente esas máquinas te van a regalar, pueden regalar del 80% al 40%. ¿Qué quiero yo decir? Por ejemplo, puede regalar la máquina un 80% y tú te quedas un 20%. Tú como operador de la máquina, o sea, no te puedes quedar con el 100% nunca. Las máquinas sí vienen programadas para que la gente gane.
porque si no dejaría de ser un negocio. Pero, por ejemplo, por el lado de la programación, están 80-20, 70-30. El chiste es de que lo máximo que tú puedes ganar es el 60%. O sea, el 40% es para la gente. Eso es lo más difícil. Te estoy hablando de que lo más difícil de la pinche máquina es 60% para ti, 40% para ellos. O sea, más o menos para que convenga chido es dejarla 50-50 para que la gente vaya y le eche más. O sea, para que vean más oportunidades de exacto. Que, ah, mira, sí da varo. Sí, es que bastantes mitos. Si no ganara nadie, güey, pues todo diría, no mames, no, esa madre dices, te roba. Dices, vamos a las de este, vamos a las de tal lugar, porque ahí sí dan lana. Entonces, regularmente no puedes ahorcar a la gente a que todo pierdan, cabrón. Hay mucha gente, por ejemplo, yo les hablo de las famosísimas perlas de Oriente, de los pinboles grandes, de los que son de 5 pesos, para que me entienda mucha gente. O sea, en términos maquineros serían perlas de Oriente, de 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Pero mucha gente la conoce como pinbolitos o pinboles o no sé. Ahí tienen infinidad de nombres, ¿no? No sé cómo las hay en el chat o ustedes. Pero esas máquinas regularmente... máximo te pueden dar a ti el 60%. Ahora, ¿qué más me decías de eso? Bueno, el hecho de cómo poderles ganar propiamente sí se vuelve un detalle de destreza, porque como tal, a la hora de que te libera la pelotita, tú tienes que estar midiendo entre las gomitas en qué casilla va a caer. Uno como maquinero sí tiene sus mañas, porque puedes poner a lo mejor la perilla un poco más más tensa para que a la hora de que le des el golpe, te varé el toque que le estés dando. Te podemos poner, por ejemplo, gomas de tamaños, o en este caso, gomas de pesos. Las gomitas que están ahí, hay unas que son muy, muy sensibles y hace que rebote mucho. Hay unas que son duras, que a la hora de que pega, cae mata el efecto, por decirlo así. O sea, igual te puedes poner a encerar las máquinas, y obviamente resbala más la pelota, o puedes meter pelota de balín. O sea, esas son mañas que, por ejemplo, uno como maquinero las tiene si es que quieres ganar más, pero honestamente a veces eso no conviene, porque si la gente empieza a perder al principio te va a ir muy bien, pero llega al final en el que la gente deja de jugar. Entonces, yo en lo personal, yo lo que hacía o lo que hago hasta el día de hoy es dejarlas como vienen originalmente. Esas máquinas son chinas en realidad, pero esas máquinas están muy bien pensadas de qué resorte debe de llevar, de qué toque debe de tener, de qué gomas son las precisas. O sea, vamos, prácticamente están bien diseñadas. No hay algo así como que tú digas, ay, le hago esto y mejora. O sea, sí mejora, pero después a largo plazo la gente deja de jugar. Entonces, propiamente, yo te puedo hablar por lo que yo opero, Tevex, y yo te puedo decir que ese tipo de máquinas, pues en realidad están hechas para que también la gente gane, y aparte de eso sí interviene mucho, no es el azar, es la destreza. O sea, por eso es por lo que nosotros seguimos con vida en ese tipo de máquinas, porque como tal, sí son máquinas tragamonedas, pero están bajo un régimen de destreza. Ajá, o sea, no de apuestas, sino de destreza. Si tú le atinas a los 5 hoyitos que debe de ir, o de la banderita. Pero tú no puedes influenciar el movimiento de la bolita. Puedes medir más o menos la fuerza, tal vez, dependiendo cómo sea el lanzador. Como te reitero, sí. Sí puedo, pero no al 100% tampoco, Tevex. O sea, si yo la máquina, güey. No, o sea, pero es que eso interviene mucho de lo que yo haga. O sea, si yo te pongo gomas duras, te voy a matar los efectos. Si yo te pongo gomas suaves, voy a hacer que te rebote más la pelota. Si yo te pongo resorte duro, o sea, simplemente a la hora de que le des, le tienes que dar con más fuerzas, con más ganas, y finalmente puedes aventar un tiro que lleve más poder y no entre en la casilla en la que tú quieres. O sea, sí puede influir mucho. Ajá, que de hecho lo que hacen muchos, güey, es constantemente están modificando esos valores, güey. Hoy te cambio los resortes, hoy te cambio las ligas, hoy te hago esto y el otro, para que la gente en sí nunca se pueda acostumbrar. Pero esa es máquina mecánica. Ajá. Por ejemplo, si entonces, si
hablamos de eso, pero en una máquina 100% digital, en Casino Mamalón, no se me viene una, ahorita un nombre a la mente, pero así como tú puedes entrar a la configuración de un arcade y ponerle número de vidas, número de dificultad, ¿qué no garantiza que una máquina digital de esas mamalonas que tienen mejor gráficas que PlayStation 5, güey, tenga una oportunidad para que ganes? Porque ya me habían contado a mí que cuando tú llegas a un casino de los chingones, ya no es de billetito, ya no es de monedita, es de tarjeta recargable. Obviamente, para que te den tu tarjeta, tienes que dar tu INE, dar tus datos personales y ya te hacen miembro. Dicen por ahí las malas lenguas, y ahí me pasó una vez que casi me cagué, porque cuando dicen que cuando el cliente es nuevo, siempre lo hacen ganar de manera moderada, para que diga, cabrón, sí se puede, sí puedo ganar, puedo sacarle varo, y te va desenganchando. Porque una vez, cuando yo fui la primera vez al casino, agarré y cargué 200 pesos. Y de pura pinche cagada, güey, había una máquina que no se me va a olvidar, que era unos pescaditos, una pantalla curva bien verga, güey. Meto mi tarjetita, era el tiro de 6 varos, no mames, me voy llevando 400 varos, güey. No supe ni qué caía, ni sé cómo se jugaba, yo no me metí la tarjeta y 400 varos. Y dije, no, ya con esto ya comí 2 días, güey. Es como, por ejemplo, TVX, para que te des una idea, en las máquinas de las garras, en los peluches, ahorita estaba los cazocitos. Ajá, o sea, en los peluches o así, ahora sí que en las, nosotros les llamamos las garras, por decirlo así. En ese tipo de máquinas, sí lo puedes programar a que cada número de veces la garra tenga fuerza. Más fuerza. Ajá, entonces, teniendo fuerza, sí puedes agarrar cualquier peluche y lo puedes dirigir a la salida. Pero, por ejemplo, tú lo puedes programar que cada 10 veces la garra tenga fuerza. Puedes programar que cada 2 veces chido. Que la garra tenga fuerza. O sea, tú le das el número de tiempos. O sea, lo más difícil es de que, por ejemplo, lo dejes creo que en 10 veces y que en un apriete. Entonces, relativamente ahí te tienes que poner a pensar cuánto o qué le estás metiendo de peluches. O espiar realmente, güey. ¿Cuántas veces tirado, güey? Ajá, bueno, tú como jugador, sí. O sea, yo como operador, yo tengo que pensar cuánto estoy pagando, en este caso, por cada peluche, y finalmente cada que me lo saquen, porque tú me lo vas a sacar por 10 pesos, ay, o por 20 pesos. Bueno, el peluche, se oye muy acá, bueno. El peluchito, el muñeloco. Muñeco, porque peluche también. Sáquenme muñeco, el peluche de Xinga. Oye. No, mames, güey, no, güey. ¿Quieres sacar el muñeco por 10 pesos o qué onda? Que te lo saquen, Mike, con sus trampas locas, güey. Con la garra, güey. ¡La garra! El chiste es de que, o sea, tú sacas la figurita. Tú sacas la figurita, o sea, la garra tiene fuerza después de 10 veces. Entonces, ahí es exactamente... su puta madre, güey. Ajá. Ahora si te pones a pensar un ejemplo, ¿no? Que si en este caso el muñequito vale, no sé, 500 pesos y le vas a invertir a lo mejor 200, pues vale la pena, ¿no? Que le estés echando 10, 10, 10, 10 y en la décima te apliques para que en un momento dado saques tu mono, ¿no? En este caso, yo he visto que hay mucha gente que sí usa esas oportunidades para ir arrastrando el mono. O sea, le echan 10 pesos y en lugar de intentarlo sacar, no, con la misma garra lo van aventando. Lo van aventando hasta que se les acaba el tiempo. Lo van desenterrando, por decirlo así. Y ya llega el momento en el que. Técnicas mañosas. Sí, ay, sí. Pero pinche peluche corriente, güey. Está carísimo, güey. No, ¿qué crees que hay mucha gente que no mete peluches corrientes? Por ejemplo, luego yo llegué a ver en centros comerciales que metían hasta en cazamuñecos o garras de Andamiro, metían a muñecos de peluche del Arpus y de esos, ¿no? O sea... Ah, no mames, están chidos, güey. Sí, yo sí los llegué a ver, de hecho yo sí los llegué a ver, pero eran directamente de Andamiro. O sea, no sé dónde los comprabas porque yo, pelucheras, por decirlo así, yo casi no trabajé ya, pero sí había en un momento dado, peluches originales como tal de varias cosas, ¿no? Aunque obviamente había otro que le metía ahí peluches de la Merced o así de pinches peluches horribles, ¿no? Casi de eso de peluche que te venden ahí todo culero. De eso que tiene como una luneta y le da vueltas el pinche ojo, güey. Sí, ándale, güey.
y pues te ponen el juego de a 20 varos, pues no le echan. O sea, sí. Pero finalmente si te ponen oye, una figura, le entras. Ya para no tardar tanto en ese tema, es que está chido lo de las máquinas. Ya hablamos de las tragamonedas, ya hablamos de la garra. He visto que últimamente está de moda, hay unas máquinas que tienen una llave, güey. Que le mueves una palanquita, presionas un botón y la llavecita va subiendo. Y tiene que entrar en un huequito perfectamente para tirar un premio. Así y es. Hay teléfonos, hay tabletas, hay audífonos, hay Nintendo Switch. ¿Será que también tiene ese mismo pinche trampa o ahí sí es 100% de habilidad y destreza? No, ahí sí es mucha habilidad y mucha destreza porque en realidad tienes que medir muy bien el que entre la llavecita, pero es que ahí lo que te ponen uh-huh. es de que es espacios muy pequeñitos y uh-huh. obviamente por tantito que le falles, ya no va entra. A entrar. Ya no se entra. Ajá, entonces ahí lo que hacen ligeramente es de que ponen la llave un poco chueca. ¿Para qué? Para que tú dices, no, pues ya le medí chingón. La Case Master se llama, entonces, ahí dijo yo una ortica se llama, Case Master. Ajá, sí. Y entonces hazte de cuenta que te ponen un poquito la llave chueca para que aunque tú le midas bien, no entre. Entonces, a la hora de que la llave toca, por decirlo así, alrededor de la chapa o así. El sensor se activa y no entre. Se activa y ya no entre, ya te chingaste, o sea. Ajá, fíjate, yo he visto máquinas, güey, que son como que siento que son la atracción en este momento, pero están bien engañosas, fíjate, porque ponen como una mesita o una pirámide de cristal y ponen un chingo de monedas y se está moviendo la placa, güey. Y la placa, tú le echas una moneda y se va acumulando con un montón. El chiste es de que esa madre tiene que tirar más monedas, güey. O sea, se van acumulando. Ajá. Y pero en las orillas ponen paquetes de monedas así como de, ¿qué te gusta? Como 200 pesos de puras monedas de 100 enrolladas en un billete de 500. La cascada. Y todo uh-huh. el mundo quiere tirar eso. Pero aquí es la lógica de, güey, si tú estás tirando una pinche moneda y no puedes tirar una moneda de un peso, menos vas a poder tirar 30, 40 monedas. Güey, nada más es, pero la gente sí como que dice, está chida esa máquina porque hasta mueves el pinche monedero de lado, güey. Y la gente dice, es que no mames, ya está en la orillita, ya se va a caer. La orillita, güey. Obvio no. Y está imantado abajo, güey. Ahí te va. Esas cascadas, fíjense que son dos muebles. Son dos muebles. Ustedes ven uno. Por la parte de adentro, háganse de cuenta que están viendo una Q25. O sea, la parte de afuera es de madera y acá y todo. Pero esas máquinas regularmente van empotradas. Van empotradas al piso. Por la parte de adentro, es un mueble que debe de estar con una curvatura regularmente hacia adentro. ¿Con qué finalidad? Bueno, el mueble de afuera trae una doble compuerta. Entonces, esa compuerta tú jamás la ves. A lo mejor igual y si te puedes asomar hacia abajo, pero hacia abajo, hacia adentro, si la alcanzas a notar, es una compuerta que lleva un selenoide. ¿Cómo funciona esto? A la hora de que tú le echas la moneda cae, pero en ese momento que tú le echas, el selenoide jala la compuerta. ¿Con qué finalidad? De que, por ejemplo, tú le echas la moneda y se oye tit, tit, tit. Esa es la alarma de que ya cerró y hasta se oye un trancazo cada vez que le echas una moneda. Se oye tras. Así se oye. Dura un lapso como de un minuto más o menos eso. Entonces tú le echas tu pesito, va resbalando, va haciendo el efecto de cascada, pero cuando te cae el dinero, regularmente cae más dinero abajo, o sea, te cae más dinero a ti, adentro del mueble, que afuera. O sea, tú dices, no manches, tienen 50 varos y te salen 20, por decirlo así. O sea, y tú dices, pues sí era menos. Ya te entendí, güey. O sea, tú ves que cae un chingo y no cae todo, güey. No, pues me cae a mí, güey. O sea, me cae una perra madre, güey. Como que el sistema de tanto que le está echando la banda. De verga. Como que el sistema después de estar echando tanto dice, es hora de ganar, pero gana todo el que apuesta y la casa. Y hay una parte que se va a quedar como que es
lo a pantalla pendejos, que es que dices, no mames, ahí está el teléfono, no mames, ahí están los pinches billetes de 500 enrollados. No, de hecho sí caen, se usa. Sí caen, pero de hecho, ya. Cuando tú sacas un billete de Hacienda, 500 o así, o sea, la suerte ya es tuya o mía. O sea, puede venirse el billete de a 500 y como me puede caer a mí adentro de la máquina, como si te puede dar el billete a ti también. O sea, lógicamente. Pero le no mames, que Mike, si ves que cae el billete, güey, y no te lo da a ti, güey, se lo armas de pedo a la gente, güey. Pinche máquina culera, güey. Sí, güey. Tal vez cuando cae el chingo de monedas, pues sí, no te pones a contar, cayeron no 55, güey. Pero el billete como verga, ¿no, güey? Es más factible que les caiga a ustedes porque es más pesado. Las monedas entran por la compuerta. Como tal, el rollito de billete no siempre entra en la compuerta, se puede atorar. Y a la hora de que, por ejemplo, se libera el selenoide de la compuerta, a veces la misma compuerta te avienta el billete para abajo, man. O sea, de hecho, en cuestión de los billetes, sí vale mucho la pena así, porque es más factible que se los den a ustedes a que uno se los quede. Pero en las monedas sí está el agasajo, o sea, si tú dices, me van a caer 50 varos, te caen 30, te caen 25. O sea, ya depende mucho de la curvatura que uno le dé a la cascada por la parte de abajo. Es que nunca está preparado para saber cuándo va a caer, para contarlas, güey. No, sí, o sea, exactamente, tú ves hasta la orillita, los pesitos, pero nunca sabes cuántos van a caerte. Entonces siempre estás satisfecho con lo que tú recibes. No hay pedo. O sea, pero la realidad es de que por dentro uno sigue ganando. O sea, yo estoy ganando por el peso que le echas y por el peso que ganas. O sea, por todos lados estoy ganando. O sea, nada más que ya tampoco. Te ilusiono, me lo vas a regresar otra vez y siempre en todas gano yo. Es que ahorita, así tienes que ser. Ahorita ganaste tú, pero va a llegar un día en que echaste todo y no ganaste ni madres y sigo ganando yo. Por ejemplo, en el caso de los casinos, también supe cómo estaba la situación porque el distribuidor oficial de SNK aquí en México se metió a los casinos. No sé si él está en los Play City, pero él sí está pagando licencia, está pagando todo. Son unos judíos que tienen un chinguerísimo de feria. Yo los conozco muy bien, pero tiene años que no los veo. Lo último que supe fue que exactamente se fueron de las oficinas de ahí Insurgentes y tiraron todo a la verga, así de plano, todo lo tiraron todos los pósters, todo lo que tenían, o sea, le pagaron a camiones porque se llevaran las cosas de plano así, a la chingada con todo, tenemos que vaciar y vámonos, y tiraron ahí piezas de historia, full kits nuevos y todo, y estos cuates se metieron a los casinos, pero yo me la llevaba muy bien con uno de ellos, y él me dijo que el 30% me parece que se lo tienen que dar al gobierno, o sea, las máquinas ya vienen con el mismo sello este que traen las gasolineras, exactamente, que tienen que pasar por el gobierno, y al gobierno tú por la licencia le estás pagando 30%, aparte de que ya le pagaste, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos por la licencia, el gobierno te dice, está bien, ya tienes el negocio, pero el 30% de tu negocio me pertenece. Entonces, sin meter finalmente las manos, güey. Nada más por darte el permiso. Sí, exacto. Y por máquina, nada de que. O general, si lo quieres ver general, ¿no? O sea, de todas tus ganancias, el 30% es mío. Así de simple. Entonces, regularmente ellos, pues ya tienen que dar eso. Por eso es por lo que de alguna manera tú puedes programar a la máquina para que te aviente trancazos de repente y después estés jineteando a la gente, o sea, lo regular en ese tipo, por ejemplo, ese tipo de máquinas. Estas son las pinches máquinas tramposas de la que habla Mike. Ya las manejan por computadora. Entonces ya las programaciones, ya ellos las tienen, por decirlo así, sí, o sea, tienen un cuarto donde dicen, máquina 1, acaba de llegar este güey y es el Tevex, ¿no? Y que viene bien contento a jugar. A ver, dale ese güey, regálale 300 varos, te la ponen fácil para que le eches 20, 30 pesitos y órale, güey, rayón, güey, ahí te va, y te rayas, y eso es lo que te empieza a creer la ludopatía. Justamente ahí las que están en pantalla son las cascadas, precisamente, esas son las cascadas que están dándose. Yo quiero, bueno, el cochecito, güey, y el zapatito. Pero bueno, ya cambiemos de tema, porque ya nos fuimos bien largo y tendidos con este cambiemos, tema. Hay más, como dice Chato Santos, que hay otros temas, sí. Hay uno que... No viene en el guión,
pero aquí es más de opinión, a ver ustedes qué piensan, porque esta semana salió Nodal, que se hizo un nuevo tatuaje, o más bien se borró un tatuaje que se había hecho en honor a Belinda, y se rayó otra vez más el cabrón, que por ahí hay unos memes bien buenos, ahorita los vamos a ver. Pero ustedes qué opinan, ustedes qué opinan, ¿es válido borrarse un tatuaje que te habías hecho con una expareja? O o ya debe de quedar así el amargo recuerdo en la piel. O no estarían esas mamadas. Sobre todo este cabrón que se tatuó la cara, y ahora me voy a hacer algo más grande en la cara para tapar mi pendejismo. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿O les vale verga de plano? Cuando me lo ubico por Belinda, ese cabrón. Yo nunca he escuchado una canción suya, ¿eh? Ni yo, nunca. Pero yo digo que sí es totalmente válido. Si te hiciste un rayadero y ahora ya está culero que lo traigas, pues cámbialo o bórralo. Pues está culero que lo traigas de lo que sea, güey. Pero de hecho, sí, todos los que trae están culeros, pero. Diría mi amigo. Sus gustos. Por ahí hay un meme de TikTok que llega una chava y se hizo un simbolito en la muñeca o algo así. Le dice: mira, abuelita, mi nuevo tatuaje. Y le dice la abuelita: pareces un pinche delincuente. Y dices tú, pues es uno chiquito aquí, así, coqueto, femenino. Esa madre, por ahí hay uno que está bien verga. ¿No tienes el otro, güey? El otra imagen donde se ve No estaba en el drive, pero ahorita la consigo. Ya sé cuál es la que dices, güey. Pero como dice Máscara Cupa, güey, mejor no se tatúen. Si van a hacer esas mamadas, güey, mejor evítenlo, güey. Que hay que ser claros, este cabrón se puede tatuar cualquier mamada que quiera en la frente, que ya los tiene, donde sea, pues porque le vale madre, güey. O sea, ya quisiera uno tener ese varo para decir, me voy a tatuar el pájaro. Aquí vemos la referencia clara de cómo se ve el cabrón. Está bien verga esa, güey. Es que yo creo que para hacerse un tatuaje hay que saber qué te vas a hacer, ¿no? O sea, fíjense, yo por ejemplo, no, cuando me hice mi tatuaje de Neo Geo, yo lo pensé como no tienen idea, o sea, la verdad es de que siempre me dieron ganas de rayarme, pero yo decía, debe de ser algo con un significado muy cabrón para mí, no de rayarse por rayarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nombre de una persona... O así dices, pues como que no, porque pues no sabes si después ya no, y pues a la te mejor vas a enojar. Dices, no, ajá, exacto, ¿no? Entonces, yo creo que hacerse un tatuaje de alguien o así, la neta, no. O sea, yo, por ejemplo, el de Neo Geo lo pensé, ¿no? Y mucha gente me criticó, ay, nada, qué friki, que ay, si tú Neo Geo, dices, pues sí, güey, pues si Neo Geo me da de comer, güey, Neo Geo me dio tantas pinches. Enseña el tatuaje, Dan. O sea, Mike, enseña el tatuaje porque Dani no lo conoce ahí, ¿tabe? Es que no lo. Bueno, ahí se alcanza a ver. Quítate el brazo, güey. Déjame quito el brazo, güey, para que lo vean chingón. A ver, ahí va grande. Entonces, muchas veces ahí es donde uno dice, ¿no? O sea, pues es que. Bueno, pero déjenme parar. No, para que no son en las nalgas, que no es bueneo. Quítate el brazo, güey, ya. A ver, el bíceps, y el tríceps y el cuatríceps. Dice Bafle, si te vas a tatuar, tatúate el nombre de tus hijos. Hay gente que se ha tatuado el nombre de sus hijos. Eso sí. Espera. No, sí, está justificado, nunca te vas a enojar con ellos. No, espérate. Se tatúan el nombre de los hijos y después se enteran que no son sus hijos, güey. Ah. Pero ahí entra la de los no quiero como si fueran míos, güey. No hay pedo, cabrón. O sea, la de padre no, pero, sé que no es el que engendra. Sino el que cría, güey. Si te tatúas porque los quieres mucho, a pesar que no sean de tu leche, güey. Este güey se fue largo y tendido, ¿eh? Así, bien muy recio. Específico. Para que se fue recio. Ahí está, güey. Pero... O sea, yo, por ejemplo, yo bueno, ya nada más para finalizar el contexto, o sea, yo por eso cuando me tatué dije, tiene que ser algo que para mí signifique mucho, o sea, y por ejemplo, en el caso mío, Neo Geo, pues creció conmigo, y hasta la fecha sigo viéndolo, me sigue encantando, o sea, son de las cosas en las que digo, bueno, no me arrepiento ni tantito de habérmelo hecho, que tal vez ya no me tatuaría el Capcom, ni Street Fighter, ni mucho menos, o sea, tampoco se trata de atascarte de tatuajes, pero para como mí, Nodal. Ajá, exacto, como él,
porque dices, imagínate, ¿no? Como él que se hizo un tatuaje ahí de la Belinda y todo, y ahora tenérselo que rayar y tenerte que echar a perder tu piel. Y, o sea, la neta no está chido, ¿no? O bueno, yo la verdad no comparto eso. Siempre pensé en hacerme algo que a mí me marcara y que hasta cuando estuviera viejito y dijera, ya pinche piel ahí toda corrugada, toda fea, dices, al final del día, la neta creo que sigo disfrutando esto que me hice, ¿no? O sea, por el todo el significado que para mí llevó durante toda mi vida, pues por eso, ¿no? Pero nada, tatuarte cualquier pendejada, ¿no? Por ejemplo, si he pensado lo que dice Nio, tatuarme la fecha de mis tres hijos a lo mejor, o sea, tatuarme la fecha de cada uno, tal vez sus nombres, fechas. Pero en nombres. La frente, güey, en la frente, si no, no cuenta, güey. Ah, no, se mames, ve chilo. No quieres que me tatúe una P, güey, también, güey, en la frente, güey, o algo así. Tatuarte aquí, Noé, güey, Noé. Noé. Hola, Noé, no mames. Noé, güey. O, el, sí, o Noé. Así como el de Neo Geo PRI del otro lado. No, es más, Mike, en el otro. Contigo. En el otro lado te hubieras puesto Capcom y ya tienes las dos deidades, güey. ¿Qué crees que sí lo pensé, güey? Fíjate que hasta el día de hoy lo sigo pensando porque, como tal, pues también Capcom me ha dado muchas alegrías, cabrón. Pero al igual también sería como dividirme mucho en mi propio cuerpo, güey, sobre mis gustos, güey, porque diría, no mames, o sea, de un lado Neo Geo y del otro Capcom, o sea, sí, sí me gustan los dos, pero no sé, o sea, yo creo que yo crecí todavía más con Neo Geo por a lo mejor lo barato, si lo quieren ver, de los juegos. A mí me tocó más experimentar juegos de Neo Geo que juegos de Capcom, y en la actualidad me siguen marcando más los juegos de Neo Geo que los de Capcom. Digo, Street Fighter para mí, pues es lo mejor que ha habido en la vida, pero sin embargo también, pues, ver King of Fighters o así y todo, o sea, me mantiene con un gusto muy dividido como para a lo mejor, pues, tatuarme también el otro brazo. Y mira que sí lo he pensado. Aquí el logo, güey, aquí el logo. Aquí Capcom, ponte Capcom aquí, güey, en la frente así. Y una lagrimita aquí, güey. Oh, ponte, ponte Rugal, güey. Rugal Bernstein. Nah, no manchen. Pero sí, bueno, ahora sí ya continúa con tu contexto, Zeus. Bueno, aparte de otras pendejadas, este fue muy sonado y aquí hay plan con maña, güey. Porque esta semana se pasó que en el Museo de Louvre le arrojaron un pastel a la pintura de la Mona Lisa y se hizo un desmadre en redes, porque básicamente el cabrón que entró, por ahí se van a ver ahorita las fotos, fue un cabrón disfrazado de viejito, güey, en una silla de ruedas, y adentro traía un pinche un pastel escondido, y llegando allí dijo, ah, son... Se paró el güey, corrió, brincó una valla que está, es como una... Sí, es como una vallita de madera. Esta que vemos aquí, ¿no? Ajá, y aventó intentó dañar la pintura y pues lo retiraron y la chingada. Lo Pero que sí la dañó, contaba, ¿no? Sí. No, ahí te va, ahí te va. Y eso es la mitad de lo que se sabe, güey, porque... aquí en la nota te confirman que la pintura de la Mona Lisa tiene un vidrio blindado precisamente para evitar pinches loquitos que se metan en la chingada. Sí, y la lógico. otra que yo esa la vi en otro documental. Lo está diciendo el chat, me imagino que la misma, no es la original, ¿va? Exactamente. Todos los museos tienen réplicas, ¿no? Tienen réplicas. Precisamente porque el valor, cuando una obra alcanza un valor incalculable, tienen que poner una réplica. Inclusive los museos tienen sus propios talleres que ellos son los encargados de hacer réplicas originales, así le llaman, y esas son las que exponen, por si llega a haber algún accidente, una pinche bomba, un temblor, un pinche loco que se meta con una bazooka o algo, y la obra original se mantiene resguardada en un lugar secreto que no está al público. Pero esto no lo menciona casi ningún museo y tampoco lo mencionan en la nota. Nada más dicen, ah, no le hizo nada porque estaba un vidrio. Pues sí, pero el vidrio también está blindado, o sea, están muy protegidos, sobre todo el Louvre, que es así como que los museos más fifís. ¿Saben dónde pueden ver eso? En una película. Hay una película de Nicolas Cage, de Disney, que se llama La Leyenda del Tesoro Perdido.
Y pues andan buscando un tesoro y tienen que buscar pistas en cosas así muy viejas y se roban la Declaración de la Independencia, pero resulta que la que estaba ahí no era la real, es ese mismo caso prácticamente. También hace poquito salió uno con La Roca, el chango este que hace Deadpool, el Ryan Reynolds y la Gal Gadot, igual. O sea, son Ah, la ladrones de... de museo, no me acuerdo el nombre ahorita, Muerte Ryan en el algo. Nilo, muerte en el Nilo. No estoy seguro si Sí. es la misma o si así está el título Está en en español. Disney, Ajá. creo. Pero también ahí recuerdo yo que encuentran una réplica, más bien hacen una réplica, se ve como hacen una réplica por un pedo. Pues fíjate que a mí, ahorita que lo dices, algo que me gustó de la única nota que he visto al respecto es que no mencionaran quién fue el cabrón que hizo eso. A lo mejor en otras notas o ya entrando bien a detalles si viene, porque No, este pendejo. siento que parte de haberlo querido hacer, haber sido eso. Haber querido pasar a la historia como el pato que desmadró una obra de arte y todo mundo hablando de él y Porque no lo viral y de, por qué. no lo detuvieron, nada más lo expulsaron y el güey se fue diciendo así como que, ¡ey! Estamos destruyendo el planeta, salvémoslo. Que quería llamar la atención y todo ese pedo y al rato va a dar entrevistas y la chingada. Pero en el museo ni siquiera lo detuvieron porque no cometió ningún delito, no dañó nada, no dañó a nadie. Simplemente es, embarró un pinche pastel en el vidrio, pues qué, pues sáquenlo, sáquenlo. No hay que Es un darle caos. tanta exposición, Importancia. sería muy estúpido Pero de parte del museo no tener protegida esa madre, tenerla así libre, güey. hay otra, esa ya no la alcancé a meter, pero justo aquí pasó que en una exposición tenían un telechovi, como le llamen, Ah, ah, sí, sí. japonés. Ya, güey. Era un prototipo. Que era un prototipo Dorado, güey, muy bonito, güey. que entró un morro y pues, lo empujó y pues papás paguen la obra y ahí tenía el precio y todo y no los dejaron ir hasta que no la pagaron. ¿Por qué? Porque pues el chamaco entró haciendo desvergues en la galería y La versión supuestamente fue que se quiso recargar el plebe y que como no estaba bien firme esa madre, esa es la versión que da, no me acuerdo si él o el papá. Y no, y está el video, güey. Está el video que como que él lo toca y ya cuando ve, dice, ay, la madre se fue para adelante y pues Pero está no fue bien. que el niño lo quisiera tirar a propósito. No, 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 no. Fue más bien, era una obra que no se debía de tocar. Debía de haber tenido estos anuncios de, ah, no tocar o cuidado, La gente le vale Era madre. una mamada de fibra de vidrio afuera de una pinche tienda tipo, no sé, un Telcel, güey, así afuerita, güey. Y simplemente el niño si ven los videos estaba normal, güey. Eran un niño normal, no estaba corriendo ni, bueno, no es que fuera normal. O sea, estaba tranquilo. No, Venía sí, pasando alguien, güey. sí, güey, normal, porque pues todos los niños corren a lo Sí, pues estaba pendejo, normal. güey. No, Sí, pero ese güey. niño era bien portado, güey. Y el niño obviamente quería pasar, creo que una pareja o algo así. El niño se hizo a la chingada para atrás dándole el paso, güey. Pero pa' colmo atrás tenía la pinche figura que no estaba ni amarrada, ni tenía ninguna de esas mallas, nada, nada. Se hizo para atrás el niño y la tiró. No fue con intención y fue por travesura. Fue porque el niño se dio el paso para que pasaran unos pinches vergas, güey. Y qué bueno que quedó grabado en video, güey. Ajá, y ahí sí no se puede pasar el video chingue porque de por sí YouTube está desmonetizando absolutamente todo. Anda Menos, enojado. anda enojado, está a cañón pasar cosas, pero pueden buscar la nota ahí, niño rompe obra de arte, y así lo van a encontrar. Y si La otra quieren es que los programas sigan saliendo, pues que estén monetizados, pues para que Ajá, Zeus no esté exactamente. enflacando, no lo ven más flaco y No, ojeroso. no, inclusive no hay pedo, no hay pedo que no moneticen. Pero de repente YouTube dice, ah, tampoco los puedes pasar porque están muy fuertes o tienen madres con copyright. Las tibunios de ayer, güey, tuve que volverlas a bajar y subir solo por una canción. Y es de un tráiler. Y ni siquiera es del juego más chido, güey. Acabarlo. Para acabarla. Y aún así ya después dijo YouTube, ah, Nel, de todos modos, no. No, yo así No, de pero puta tanto pinche madre. trabajo que tenga un poquito de recompensa, ¿es válido? Sí. Que alguien ahí sí mandó un super chat y dijo, ahí está, ya que no puedes monetizarlo, pero el pedo es más cuidar el canal, no tanto así como que, ah, tiene que lucrar, 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 no, más bien es cuidarlo, porque
por ejemplo, como la nota como la nota del Museo del Louvre que le pusieron a esta madre, todas las fotos y todos los videos tienen copyright, porque la gente, pues nada, se los pelea y la chingada, güey. Y también el video del que tiraron el Teletubby, Checo Pérez, imagínate si pasábamos un fragmentito del partido de la Champions. Eso hubiera sido un buen tema, fíjate, porque al final de cuentas es el trabajo de los fotógrafos. Ajá. Y antes se lo vendían a revistas y eran exclusivas y de ahí sacan, y ahora no, mucho es X, pero mucho sí es por gente profesional. Y inclusive tú lo ves, sí se volvió trend TikTok y todo, que ganó el Real Madrid y todo, pero no podías ni siquiera pasar videos o fragmentos retuiteando a los medios oficiales. La única forma para verlo es por HBO o HBO. Sí. Y si alguien daba un retweet o mostrando una imagen, entonces luego lo bajaban, güey. Está muy cabrón ese pedo de que dices, ok, por algo pagaron esos güeyes tanto varo para tener el derecho, la exclusiva de aquí solo van a ver los goles, y por eso también otros programas ni siquiera lo mencionan, güey. Nada más dicen, sí, hoy ganaron y ya, pero no pasan, no les conviene, güey, ni fotos, ni video, ni nada, güey. Así como si, hoy ganó el Real Madrid la copa, como si se echaran un pedo, así, pasando otro tema, porque no pueden no pueden dar también ellos una nota de algo que no pueden mostrar. Y por eso pasamos puros memes aquí, güey, porque eso no nos pueden hacer aquí, nada. Aquí es Memelandia, güey. Memelandia. Saludos al... Saludos al morro que tiró la figura de vidrio. Que todo final feliz, la madre. El pastel a la Mona Lisa. Sí, está muy, 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 muy cañón todo ese rollo. Y había otro tema que ahí está cortito, y es no sé si lo vieron, de que Rusia, aparte de estar haciendo guerra y la chingada, ya está tomando otras medidas, porque como Coca-Cola, Fanta y Sprite y otras compañías refresqueras ya se fueron de Rusia, y fíjate, dentro de la cultura es, nosotros tenemos que llenar ese vacío que queda, es Rusia ya está sacando sus propios refrescos, güey. Que estaría cagado ver a qué saben. Parecen idénticos, solo es un etiquetado nuevo. Es el mismo líquido, solamente una etiqueta nueva, güey. Coca-Cola, Fanta y Sprite. Y esta de acá, de la izquierda, se ve que es vainilla, güey. Ajá. Y fíjate que ahí es más, se va la marca, pero se quedan las fábricas, se quedan las personas que lo desarrollan, se quedan quizás. Es que es una nueva. Es una nueva oportunidad para toda la gente que trabajó ahí, que conoce la fórmula, que conoce todo, de ahora volverse inversionistas, ¿no? En el mismo país y se hagan de billetes, ¿no? O sea, imagínate qué oportunidad para toda esa gente que estuvo trabajando, qué suerte, que ahora se van a volver exactamente inversionistas del refresco, ¿no? Uh-huh. O puede ser que a lo mejor igual y estén trabajando esas compañías bajo otra licencia. Como lo que hacía Konami. Sí, justamente eso fue lo que pensé también. O sea, a lo mejor igual y le pusieron Coca Rusia y ya no es Coca-Cola. Pero pues sigue Rusia. Rusia Cola. No es Coca-Cola. Somos otros. Sí, exactamente. Nosotros. No nos odien. El negocio, exacto. No los puedo dejar sin su bienvenida refrescante. No, los puedo dejar sin indicios de diabetes y todas esas mamadas. Obesidad. Pues ya ves que supuestamente Putin anda malo. ¿Eh, quién? ¿Y Chemay le vas a dar en la madre del programa? A ver. Vladimir Putin. No, malo, con acento, güey. Putin, güey. No, chinga el pinche Putin, estás en México. Y a él. Saludo, Leo Cruzaley. Ya valió, verga. No, mami, está yo controlando de decir verga, güey. Ya vale verga, güey. Ay, sí lo dijiste como 10 veces, te ves. Pero no lo dije tan feo, güey, con tanto odio, güey. Si no ven nunca este programa en YouTube, ya saben por qué fue. Pinche Mike, güey, sus puterías. No, también, güey. Le dijo Putin al Putin.
No, pero... Te ha mandado a guardar tu pinche casa, güey, no mames. Ahorita van a llegar. Se acabó, ¿no? Poco, ¿no? Ya no me van a ver, ya se va a quedarse todo oscuro aquí, ¿no? Poco, ¿no? Se van de repente así. Cabrón. Se acabó. No. Ay, pinche Mike. Llegó el Putin, güey. Ya cayó el Putin. El Putin. ¿Cómo era el Putin? Ya llegó el Putin no, aquí, güey. ¿Cómo ven al Putin? No, no, no. Bueno, al final. Baile ruso rápido porque no haya pedo. Hasta me dio calor, güey. Pero es... Bueno, en la edición me hace. Cuando diga, ¿cómo ven al al de Rusia, güey, al Vladimir de Rusia, mejor dicho. El presidente ruso. ¿Qué tal si te dicen quién, Mike, el presidente? ¿Cuál que? Ah, ¿el de Rusia o el de México? No lo sabemos. Ambos. ¿Ya sabían que Vladimir está malo? Los digo ya, ¿no? Le pones un loquendo ahí. Oigan, ¿no sabían que este Vladimir está enfermo? Luego la voz del pinche Mike bien diferente, los tonos ahí. Un presidente está así. No mames. No, pero bueno, sí sabían que al final de cuentas sí está malo. O sea, que supuestamente según Parkinson y... No, hay informes de que tiene... está malo, está... muchas de las pendejadas que haces pues a consecuencia de hasta enfermedad física. Ajá. Degenere cáncer, la chingada, Parkinson, pedos, pues que tiene lógica, para estar haciendo tantos desmadres tiene lógica, güey. Pero bueno, vamos, nos quedan por ahí como de 20 minutos, a ver, vamos a ver qué tal nos da, quizás si acabamos antes de las 2 horas. Pero también esta semana, dentro de deportes que podrían sí interesarle a... Ya también usted chingando allí en el chat, hijos de la guerra. ¿Qué están diciendo? Él es el Ichi, pero bueno, en temas que quizá deportivos, que también si uno lo quiero ver, es también un deporte a veces hasta de alto rendimiento, es que este fin de semana se efectuó el torneo... ya mundialmente conocido como el Combo Breaker, que es el resurgimiento que tuvo el ex antiguo el ex antiguo Evo, y no sé si ustedes vieron algunas partidas que dentro, para la comunidad de juegos de pelea se pone realmente muy chingón. ¿Vieron algo? ¿Tú, Nio, viste pura, algo? El puro round final. No, ni siquiera la pelea completa, round final del King of Fighters es lo que me ha tocado ver. Porque, igual. Pues no tuve chance de verlo, estaba con el programa de mi papá. Que lo pueden ver ahí, tienen su propio canal de Twitch, en Combo Breakers. A veces sí son muy emocionantes, recuerdo 2-3 momentos de la Evo muy, muy chingones, que no pasan como Evo Moment, de que queden para siempre, que todo el mundo los pueda identificar, pero sí te emociona verlos jugar. Y a veces hasta por cómo juega alguien dices, sí, yo quiero que se le den la madre porque no me gusta cómo juega, o los monos que trae, o qué sé yo. Y pues se habló y fue medio comentado ahí en el Twitter, porque fueron 2 mexicanos los que ganaron en el King of Fighters, no supe qué otros juegos hubo. Estuvo Guilty Gear, también estuvieron avanzando avances de DNF Duel, jugaron el juego de los ponis, el Dems Fighting Herd. También hubo de Tekken, también hubo de Street Fighter, también hubo de esta madre que, ay, ¿cómo se llama? Que es un juego que es como de animación, que ya es viejito. Grand Blue. No, aparte hubo de Grand Blue, también hubo ay, esta madre, ¿cómo se llama? A ver qué monos salen. De todos, güey. El de Siria, algo así, ¿no? Se llamaba. No. All Stars. Mugen va a decirte, güey. No. Ay, ¿cómo se llama esta madre? Que el juego es como caricatura.
El chiste es que pasa. ¿Blood Blue Cross Tag Battle? No, es más. Que salían los de One Piece y todos ellos. No. Es más como animación esta madre. Ay, ¿cómo se llama el pinche juego? Que de hecho. Fantasia, dice Bleed. Skullgirls. Skullgirls. Ese juego. O sea, dice que. Ya, sí. Los pinches multiversos y todo. Sí, güey. Caricatura, güey. Skullgirls, pero. O sea, realmente. Cualquier juego de peleas entra. Y solo las categorías más populares, digamos, Street Fighter, King of Fighters, son las que acaparan. Las streamean. Ajá, las streamean a todo lo que da. Y son foros bastante concurridos. Que de hecho sí es esta la misma gente que está haciendo Combo Breaker. Es la banda que en su momento organizó y animó el Evo. Pero pues ya saben que ahí hubo pedos así con algunos miembros. Algunos pedos. Algunos pedillos, Unos pedillos, dijo el vato. Algunos pedillos que por lo cual ya, hasta las mismas compañías es de yo no quiero que pasen mi juego en ese pinche torneo. Y pues mira, ya. Blit ya dijo como 30 veces, ya te corrigió. Combo Breakers es desde hace mucho tiempo. No, sí, pero. Sí suena, pero a lo mejor ahora está organizado diferente, ¿no? Pero si te das cuenta, güey, el organizador de Combo Breaker era una persona muy activa de Evo. Evo. Ahorita te digo cómo se llama este cabrón, pero. Y justo le están tratando de hacer el mayor ruido posible a Combo Breaker para llenar ese nicho. Es Stefan Lindgren. Fíjate que aquí. De lo que sí me enteré y porque lo vi en Twitter y hasta comenté ahí de metiche. A veces soy medio como al Dani Letuz. Lo veo en el pinche Twitter y bien Contreras el cabrón. Y ahí estoy yo también de Contreras a veces. Porque estaban. Aquí hicieron mucho énfasis en que los mexicanos ganaron el KOF. Porque uno de los que jugaba Street Fighter que le entró al KOF, el Punk, no me acuerdo si tiene otro nombre, Punk o Punk algo. Dijo, ya no metan a los mexicanos a jugar en los torneos en línea porque por su mala conexión pierdo. A lo mejor se lo dijo exactamente así, pero traducido, ¿no? Así en más o menos. Entonces, ayer que ganaron, fue el, ahí están tus pichis mexicanos y su mala conexión. Eres malo, o sea, bueno, no es malo, pero no eres tan bueno en este juego porque aquí dominan y van a dominar siempre los mexicanos. Y local, sí. Fue un pedo ahí local de aquí, ya los tienes enfrente. Hicieron varios tweets así dirigidos a él. Que de hecho hubo hasta algunos que confundían el ay, pero ¿cuál es el problema? Se ve muy como muy racista. Pedo, ya ves como la gente se salió el culo. Cosas, ajá. Pero ahora en sí, directo a ese vato, el a ver, güey, aquí no hay lag del que te puedas quejar porque no ganaste. No sé ni qué tal. No le puedes echar la culpa a tu control porque tú pones tu propio control, güey. Sí. La tele a lo mucho y ni así. A ver, ¿en qué consola jugaron, mío? ¿Play o Xbox? ¿O PC? Yo supongo que PC, pero la neta no supe. Pero dicen que es la mejor versión de entre las que. ¿Podría ser PC? Ajá, pero te digo, yo supongo. Es que las tres están chidas, güey. Pues es que dicen que, mira, jugué hace poquito en Play 4 y sí se nota mucha la diferencia en los tiempos de carga. Ah, no mames, no sé, sí, güey. Sí, se nota un chingo. No mames, y en el Play 5, aunque muchas animaciones y cosas no se ralentizan como ahí, pues dicen que tiene mucho input lag. Varios de los que han jugado así en ambas versiones, que se siente diferente y la mayoría que tiene la posibilidad lo juega en el pinche computador. Pero si vas con control alámbrico. Sí, no debería. Tal vez sea por eso, ¿no? O no sé cuál es el peor. Supuestamente con control alámbrico no hay lag, ¿no? Supuestamente, ¿no? No debería porque esa madre él tiene 3.0 USB, güey. No debería, güey. Técnicamente, güey. Pero se puso bastante interesante. Sigan el canal de Twitch de Combo Breaker. Y ahí se mostró mucho del poder mexa. Ah, dice Blit que fue en PlayStation 4 porque PC nunca se utiliza por los drivers. Imagínate, está instalando cada pinche control, güey. Sí fue PlayStation 4, güey. Sí, tienes razón, que desmadre. Pero sí,
Bastante chingón. Y también ya para cerrar, otro tema de videojuegos. Que todavía no sabemos si es verdad o no. Quizá tienda mucho a la especulación o al hypeo. Pero se filtró la lista de los títulos que van a salir en el próximo State of Play. Ay. Y si es real esa lista, que ahí la tenemos a la pantalla, si es real, ay, híjole, agárrense, porque sí va a estar bastante chingón. Ahí pues de los que llaman mucho la atención es Stray, que es este juego del gatito ahí en el mundo cyberpunk. Te retrasado. Street Fighter 6, que van a pasar por primera vez el tráiler. Project E es el Bayonetta nuevo que va a haber prácticamente. ¿Mm? Ya lo anunciaron en el otro State of Play y sí se ve muy Bayonetta, pero no me recuerdo si es exclusivo de Sony o sale en otras plataformas. Forspoken, pues ya sale en unos meses, güey. Ajá, también el nuevo juego de Avatar, que justo también hoy me tocó ver el tráiler en el cine. No, ver el tráiler en el cine es Sí. Otro pinche boleto, güey, sí está muy cabrón. Va a haber dos Resident Evil, uno va a ser para el VR2 y otro es Resident Evil 4 2023, que no sabemos qué vaya a ser. Ese va a ser un teaser. El Resident Evil 4 es el remake. Pero ya, el 4. Ok, porque existe la versión, digámoslo así, remasterizada. Nah, pero esa es la versión de la versión remasterizada. Este sería uno nuevo, como del 2 original al 2 nuevo. Uh-huh. O sea, serían, básicamente el que existe es como que mejor en texturas. Es el de GameCube, pero pues, pero mejorado. Las texturas, aquí sí es de como cero. Las nuevas versiones que tenemos. Nuevo engine, ¿no? Plataforma. Uh-huh. Y pues en general sí promete mucho aquí, ¿no? Vemos mucho Capcom, güey. Capcom anda muy acelerado. Call of Duty también puede ser, porque, aunque quién sabe, porque Call of Duty ya no es de. Ya es de Xbox, quién sabe si está aquí, pero llama la atención que dicen que tiene compatibilidad con VR. Y es que el VR ya está, ya está el fierro ya hecho, ya nomás que digan cuándo sale y mostrar los juegos. Sí, pero ya se viene 2 de julio, que cuando cae 2, creo que es el jueves. El jueves vamos a tener este evento y ya estaremos hablando seguramente para el Nochecitas entre semana de la siguiente semana. ¿Qué tal? Si nos cumplió, si fue verdad o fue chorizo. Fue muy chorizo. Pero sí, ahí lo estaremos viendo. ¿Y qué creen? ¿Qué creo? Que sí cumplimos, güey, sí cumplimos. ¿Con qué? Abordamos todos los temas en menos de 2 horas. A pesar de que a Mike lo agarró Kikín desde un inicio, pues Igual con sus putines. Igual eso va a ser un milagro que esta madre se pueda trepar a YouTube, pero bueno. Ah, modifícalo, Zeus. Le pones Vladimir. Hola, ¿qué tal? El presidente Vladimir. Uh-huh. Ahí ese maino. Ese maino ha de chambear de más. ¿Qué opinan de Vladimir? Vladimir. Vladimir. Con un loquendo, güey, para que se escuche. XD. Pero sí, pues vámonos. Muchas gracias, Nio, por haber estado aquí, ya sabes, aquí cada lunes hablando de pura mamá. ¿Dónde te podemos encontrar, Nio? En mis redes, que es el Twitter, cuando me van a ver ahí peleando, ya me echan carrilla que nomás hago corajes ahí, que es Nio107. También en el DeviantArt, que ando, de hecho estaba dibujando ayer un rato y a lo mejor ahorita también de nuevo. A veces subo dibujos y en el Twitch, que tiene rato que no tengo chance de hacer un stream más que el que hice con el Sabio y el Don Cartulinas. Que justo te iba a decir eso, estás haciendo algo con Poncho y con Sabio, ¿no? Sí, Don Cartulinas ya cada vez va a acompañar menos acá, no sé, bueno, aquí nunca ha estado, aquí porque nunca. Está haciendo Doctor Who. Pero en el Noches en Bulgaria.
pero el sabio tenía rato chingue con hacer un podcast y ya le había dicho a él y se armó el primero ahí todo random. Ahí lo pueden ver directamente pueden en tu ver. Canal de tu canal de Twitch. Ahí está el primer episodio, ¿no? Si quieren ver exactamente, si ustedes tienen curiosidad de cómo es el pinche cartulinas, ahí lo pueden ver, cabrones, porque sale a cámara. Ahí sí le pagamos. Sobre Poncho, aquí se alcanza. Le llegaron al precio para que revelara su rostro. Sí, hijo. Sí, ya. Sí, sí. Habrá usted venido dibujando. Primero voy a comer. Ya son las 10 acá de la noche y no he comido, cabrones. Está cañón. No como y a lo mejor al rato sí dibuje. A ver qué pedo. Está vientos. Muchas gracias, Mike. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos. Pues mira, ¿para dónde me pueden encontrar? Aquí en mi casa. Oh, sí. ¿Y dónde vives? Te digo que sí. En Rusia. Con el Putin, ¿no? Con el Putin vives, ¿verdad? Dale cuerda, cabrón. Dale cuerda. ¿Dónde podemos ver, Mike? Bueno, pues en Facebook como Mike Ortiz, en Twitter como Mike Ortiz o Ortiz Mike, y en el canal de Project Arcade, donde semana a semana hablamos de episodios e historia de arcades. Esta semana acaba de estrenarse el Super Street Fighter 2 X de Grand Master Challenge. Por si lo quieren pasar a ver, ahora sí que échenle un ojito de cómo era el hardware en aquellos momentos, y pues hay algunos datos ahí que me aviento, entonces ahí pásenlo y disfrútenlo. Vientos. Project Arcade. Allá no te cagas de la risa ni dices. Allá está bien serio, güey. Pues lo que pasa es de que ahí no me distraigo con nadie, no manches. Ahí el papu te podría decir, no, mi Mike, le estás dando la madre al canal. Mira, papu, nada más no digas nada de Zangief, por favor, No, todo lo que. No digas nada de las mamadas que fuiste a decir allá, cabrón. Ay, no, qué pinche pena. El Putin. Siguen. Vladimir. Y buenas noches, muchas gracias por estar aquí hoy, Tevex. ¿Dónde te podemos encontrar? A mí en mi canal de Twitch, que está de este lado, como Tevex, con una B de bueno al final, y en Twitter, igual, mismo nombrecito, igual con Tevex. Ahí stream todos los días, excepto cuando hay noches en Bulgaria o hay el mame de la semana, porque así se llama este programa, no es nombre. ¡Ay, noche viene entre semana! No, me vale madre, güey. El mame de la semana. Mame de la semana, y también en tu canal de YouTube, que ya por fin alcanzaste ese número mágico para que ya te aparezca tu... Mi nombrecito en la liga, güey. Tu link directo ligado a la plataforma de YouTube, que es YouTube, diagonal Tevex. Diagonal Tevex y un bajo al final, porque ya algún culero ya agarró el pinche Tevex normal, güey, hijo de su perra madre, güey. Me ganaron el pinche nombre, güey. Sí, porque yo era muy nalga, güey. Tevex, güey. No, ya está ocupado. Y... No, a mí no me van a censurar, güey. A mí no me van a censurar, güey. Pues si ya la regaste tú, Mike. Si ya valió verga, dice ya. ¿Tú comenzaste con tu Putin? Pero bueno, muchas gracias, banda, por estar escuchando la edición número 9, que creo que sí es la 9 de Nochecitas entre semana, el mame de la semana, o Nochecitas en Bulgaria, como le quieran llamar. El programa de los lunes. El programa de los lunes, así que se quede y vamos a hacerle un raid a ver, ahorita está aquí. Vámonos con Gigoni, que ya también ya estuvo en Noches en Bulgaria. Cuídense, banda, nos estamos viendo. Aún no sé si vaya a haber Tibu News en las próximas semanas o vaya a haber más contenido, porque yo tengo que solventar por ahí unos problemas de salud, pero les estaré dejando videos. Y si acá mis cuates se animan, pues podrían hacer un programa sin un servidor. Pero ahí nos estamos viendo, se van a enterar por Twitter, por ahí vamos a poner todo el chisme, y cuídense, banda. Mientras, déjala. Cuídense. Ahí quédense con el Gigón y está rajando trago, banda. Ahí anda chupando el lunes, esperemos que ande chupando algo bueno. Cámara, banda, cuídense. Chao, bye, bye. Cuídense, los queremos, bye.
Ese güero, ¿cómo estás? Bienvenido, güero. Tenía rato de no verte. ¿Cómo has estado, viejo? Bien.